Bienvenidos a un programa más. ¿De qué va? Pero esta vez Paranormal. Si tú no te sientes normal, entonces este capítulo no es No para para ti. ti. Perdón, estamos aquí justamente haciendo una pijamada lésbica espacial. Especial, Espacial. especial. Llamada Lésbica espacial, Especial. espacial. Espacial. Y bueno, a ver, este capítulo nos han pedido y querían que hablemos justamente sobre historias paranormales, Cosas paranormales, todo lo paranormal. vainas terroríficas también, ¿no? O sea, medio. Sí, y como somos medios, nos da miedo, esta vaina nos Ay, sí. asusta, entonces decidimos hacerlo como que juntito. Cualquier vaina, cualquier ruido extraño, pues ya nos abrazamos, ¿no? Bueno, ahora sí, Víctor, entrando en materia. Cuéntame, ¿alguna historia paranormal que a ti te haya pasado? En buena fe pasaban muchas cosas raras. Puta pueblo, los pueblos tienen las historias más güey madre del mundo. Tienes un problema con el pueblo que tú sabes. No. No, pero es en serio. En buena fe pasaban muchas cosas raras. En buena fe una vez se presentó el diablo y yo lo vi. En serio, yo lo vi. Lo que pasa es que, a ver, nosotros no. no, no Nuestro grupo de amigos, digamos que les gustaba sentarnos al frente de la casa de un pana. Y ahí nos sentábamos a hablar vergas toda la noche. O sea, no teníamos nada que hacer. ¿Por qué se hace en un pueblo donde no hay centros comerciales, donde no habían celulares, no? Y un día ya eran como las 2 de la mañana y de pronto. Un caballo, maricón. En el centro. A ver, no era raro ver en buena fe un caballo, pero era esa hora, raro. Y un señor muy elegante venía saliendo de la calle, justamente de la calle de la iglesia católica. Y el señor vestía todo de negro, pero era blanco, blanco, blanco y tenía un sombrero. Y cruzó la calle transversal, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos así como que, si de puta, ¿qué hace un man a esta hora decidir, guarda una vuelta en mi caballo, ya vengo, mi amor? Internadísimo. Sí, súper elegante. Ya vengo, guarda una vuelta en caballo. No, y el man pasó a la calle que daba al río. Y daba al río, el río se llamaba Río Gallina, no te rías. Río Gallina. Sí, madre, porque siempre le decía Chicken River y yo molestaba porque Chicken no es gallina, es pollo. Y ya parecía niña, decía Chicken River. Yo, no, pues a pollito chicken, gallina hen. Inteligente, ¿no? Hen River. O sea, Hen River en todo Henry, caso. Henry, el río de Henry. Henry Bustamante. Entonces, pasando el río Gallina, había un montón de poblaciones, ¿no? Como fincas, huevadas, pueblitos chiquitos, caseríos. Y en esa dirección iba el señor con el caballo. Cuando ya lo perdimos la vista, es decir, cuando ya no lo alcanzamos a ver porque pasó la calle, seguimos escuchando como el eco de esas jugadas y salimos soplados para ver si seguía y ya no estaba, marico. El señor y su caballo desaparecieron en 5 segundos, hueputa. Desaparecieron y pero lo peor es que seguía escuchando el eco. Solamente el man ya no se lo veía y nosotros quedamos fríos como, si tu madre. Sopla. Empezamos a persignarnos como locos, oh puta, y sopla. Y yo vivía en esa dirección. Dedo, ¿tú güey. Crees que ese montón de hueputas de mis amigos me quisieron acompañar? No me querían acompañar. Le decía, morir, déjame dormir en tu casa. Está la verga, andate a tu casa, maricón. Y me fui caminando solito para allá. Pasaron los días y el diario Extra, que siempre tiene estas historias así de fantasmas, de Tintín, del Chúpalo. Toda esa vaina. Y resulta que salió en el titular de la SS. El diablo fue visto en buena fe. Y había pasado los poblados, esto que yo te decía, y había matado unas vacas, unos chivos y esas cosas, porque eso es lo que hace el diablo, ¿no? Se va de parrillada, hermano. Voy a hacer una picaña ahorita, el man. Pero sí vimos al diablo, maricón. O sea, nos quedamos fríos porque dijo, maricón, ¿viste el diablo? Sí, era, nosotros lo vimos. O sea, yo vi al diablo. O sea, no fue que me contaron. O que estaba ebrio, porque tenía como 16 años. Bebíamos un poco, pero igual ese día no estábamos bebiendo. Okay. Estábamos sobrios completamente y vimos al diablo. Ahora sí, tu historia paranormal. Mira, fue aquí mismo, de hecho. Aquí, donde estábamos grabando. Aquí, de verdad, te lo veo aquí. Cuando en la cocina, antes era mi cuarto, acá arriba. Ya. Un día yo estaba dormido. Dentro del sueño tenía ganas de orinar. ¡Pum! Yo me despierto, abro los ojos. Te metiste en la cama y dices tu verga paranormal. No, escucha, estúpido. No, deja terminar. Ay, es como mi mamá. Perdón, perdón. No, si me oriné en la cama. ¡Oh! ¡Puta! Me despierto y yo no. Yo ya sabía que no iba a llegar al baño. Tenía que salir del cuarto para ir al baño. No se me ocurre mejor idea. Todo esto en un segundo. No se me ocurre mejor idea que orinar detrás de la puerta. Porque no ¿en iba tu a llegar sueño? En mi. No, ya en la realidad.
Ya, ya. Me paro, me saco el pichuli, pum, me pongo a orinar atrás de la puerta. Riquísimo, sí. Oh, bacán. Estoy orina y orina detrás de la puerta. No mames, qué asco. Cuando por la endija, no, puerta y cemento, ¿no? Cuando la puerta se abre, queda esto, ¿no? Entonces yo estaba por ahí viendo y yo escucho que bajan la válvula del baño. Yo digo, mi ñaña, porque mi ñaña y yo dormíamos acá arriba. Ah, mi ñaña. Mi ñaña es la que se casó con el gringo. Ajá, la que se casó. James. Sí. I'm James. Yo digo, ah, esa vaina. Y me da como que un poco de vergüenza porque de ley mi ñaña sapísima me va a preguntar, uy, ¿qué estás? ¿Estás orinando tal la próxima? Me va a reír. Está rima, date a la verga que tú estás orinándote la puerta, hijo de puta. Cuando veo que un encapuchado, un man así como con una gabardina y un sombrero, que solo pasa. Lo hago así para ver. Y lo veo. Veo que el puta va caminando en la sala, salió al baño. Y yo, así, mientras lo seguí orinando, terminé de orinar y solo lo quedé mirando. Y yo ahí dije, ok, sigo soñando y me oriné en el suelo. Estoy soñando. Pum, me saqué, sacudí el pichul y me acosté a dormir. Al día siguiente yo me despierto y digo, qué loco ese sueño, lamparísimo. O sea, soñar como que estás aquí, pero cuando veo el charquito en la esquina de la puerta. O sea, si te orinaste. Me oriné. O sea, no soñaste. No soñé. ¿Y quién eres, hijo de puta? ¿Y yo qué ya sé? ¿Pero alguna huevada, alguna historia? No, ¿de la casa? No, de la casa nada, nunca, jamás. ¿Es que es lo más terrorífico de toda esta historia? ¿Qué? Lo que me da más miedo. ¿Qué? Que le digas pichuli al huevo. Porque le... ¡Es terrorífico! ¡Es terrorífico! ¡Ay, no sé! Muy terrorífico que le digas pichuli. ¿Qué chucha te enseñó a decirle pichuli? Y ahora este próximo segmento es ¿cuál? El pichuli. No, el toc. Y el toc de esta semana, justamente hablando de estas cosas, va sobre los programas de televisión que cuando éramos niños nos decían que eran diabólicos. Y en el toc número 3 está Hello Kitty. Siempre nos encamaron huevadas de que Hello Kitty era diabólica y era un gatito, maricón. Sí, a ver, tiene una historia que es de sobre las niñas mudas, una vaina que le cosían la boca a una... No es cierto. ¿Viste? No sabe nada. ¡Claro! Era una vaina así. Era... A ver, Hello Kitty pues no tiene boca, no tiene nada. ¿Pero y eso qué tiene que ver con ser diabólico? Pero porque... O sea, las niñas mudas no son diabólicas. No, pero a las niñas les cosían la boca en Japón. Ah, mudas porque les cosían la boca. Sí, porque les cosían la boca. No, en así. Los chinos son unos locos, ¿no? Yo ni igual, pero si a Doraemon nomás le pusieron tremendo final más igual. Y es mentira, ¿no? Porque yo nunca vi ese final de Doraemon. No lo sé. Ni ese de ahí, ni el... ¿Cuál era el otro? Que Supercampeones, ¿te acuerdas? Supercampeones, que siempre estuvo en coma el man y sin piernas. Y que todo lo soñó. Coche bomba. O sea, pero bien soñador el niño, ¿no? Pues estando en coma, sin poder caminar, soñaba que era el jugador más buen puta del mundo, pues no. No como tú, que soñas que te meas. Y te sacas el pichuli. El otro de puta sueña que es campeón del mundo y que no hay mejor jugador que él. Siendo chino además. Los chinos nunca han jugado pelota bien. Los chinos sirven para otra jugada. No, para crearnos el coronavirus y la verga, pero... Y también la mascarilla. Y crean el virus y cómo para sobrellevarlo, ¿no? Sí, claro, para sobrellevar la mascarilla. Sí, un negocio más. Si los chinos son unos pobres de puta. Estaba trabajando para un comercial de una marca de cola y me pidieron encontrar a 100 chinos. Era una estupidez, al final el comercial nunca se hizo, pero Don Huevas tuvo que ir a buscar a los chinos. Entonces, obviamente, ¿dónde voy a buscar chinos? En la bahía. A los chifas. Yo fui y le dije, sí, bueno, lo que pasa es que estoy buscando, a ver si le podemos hacer un casting para un comercial de Pepsi. Coca-Cola, aquí solo Coca-Cola, solo vendemos Coca-Cola. Sí, escúcheme, no es lo que usted me vende. Estoy buscando extras, Coca-Cola, Chulapán o Coca-Cola. Pepsi no, Coca-Cola. Avisa a nosotros primero. No sabía hablar español y lo único que entendía era como chaulafán. ¿Especial o de pollo? Tallalín, mixto, de pollo. Nunca logré conseguir ni uno, ¿sabes? 100 me pidieron. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Tenía que ver esta historia de Víctor con Hello Kitty? Que los chinos, pues, maricón. No te hablas. Y en el talk número 2 está el Chavo. Pues sin querer, queriendo. ¿Cómo hacía? Mi mami no me dejaba ver el Chavo, pero porque me hacía bruto, no porque era diabólico. Igual viste, parece.
Y pero claro, por eso es que Alex tiene esa afición a ponerse esos gorros del chompira. Porque... Este es mi gorrito de pijama, ¿qué pasa? Me dice, vamos a hacer pijama, yo me pongo mi gorrito. Pero no, el chavo, ¿qué puede ser diabólico? Supuestamente la caminada de Kiko. Eso lo vi en un video. Sí, hubo un video que era sobre que el Kiko caminaba de manera diabólica como una cabra, así como... ¡Eso no tiene sentido! Lo que sí que el chavo tiene un full maltrato. Todo el mundo, todo mundo se saca la puta. Todo el mundo se golpea. Doña Florina le pega a Don Ramón, Don Ramón le pega al chavo, Don Ramón le pega a Kiko, Don Ramón le saca la chucha a todos los niños. Se pegan todos, maricón. Una golpetiza. Y en el puesto número uno está... Dragon Ball Z. O sea, Dragon todos Ball. Los Dragon Ball, no, porque todo, supuestamente, sí. Para empezar, a Goku le crece una cola. Y creo que cuando empezaron... Pero es el mono, marico. Sí, pero cuando empezaron a decir que eran diabólicos, los de Dragon Ball, a propósito le ponían el 666, ¿viste el sí. carrito que le ponían? 666. Como diciendo, es verdad. Ah, me encanta más diabólico. Con ganas te pongo el 666. Ya le empezaron a montar, claro, porque de hecho Piccolo de Imaku es un demonio, o sea, es un diablo. ¡No digas estupideces! ¿Qué demonio? ¿No? ¿Es un demonio ahí? De Namekusein. Pero no, pero no era demonio. Y los dioses. Pero no era demonio. A ver, no. A ver, la gente que está viendo este video. Los tres dedos vayan de Freezer. Vayan a comentarios y mándenlo a la verga a Alex. Y aprovechen y activen la campana y suscríbanse, maldita sea. Los tres dedos de Freezer, ya. 3 más 3 son 6. ¿Y qué hace el 6? No sé, mi mamá. Ni tu mamá, puta. No, Piccolo era del planeta Namekusein, pero uh-huh. Piccolo no era un demonio. Piccolo era un man que vivía en Namekusein. No. A ver, todos los Namekusein eran igualitos, son como los esmeraldeños. O sea. No, yo también tengo dignidad. Y el man que salvaba el mundo aparentemente era Mr. Satán. Y todo el mundo le apetecía a Mr. Satán. Satán. Y que la hija de Mr. Satán era. No. La esposa de Goku. No, la hija de Mr. Satán era Videl. No. Era Pan. Pan era la hija de Gohan con Videl. Sí. No. Videl es la mujer de Gohan. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Milk es la mujer de Goku. Exacto. Por fin. Pues hay leche, hay pan. Hay leche, hay pan. Hay diablos. Mr. Satán. No, pero el más bacán de todo siempre fue Vegeta. Por siempre. Oye, Vegeta, una frentota que tenía Vegeta, mi tigre. Ya, pero en fin, Dragon Ball Z o todos los Dragon Ball eran sataniquitos. Yo los veía igual. O sea, sí, era bacanísimo, era divertido. Y continuando con el programa, cuando tú eres pelado, siempre te meten el dedo, siempre te engañan con una historia que tú sabes después, cuando ya estás grande. Sí. Tú no sabes, pero cuando tú eres pelado te la crees. Uh-huh. De grande dices, verga, me vieron las huevas. Y resultaba que era mentira, tú. Es verdad. A ver, a mí es muy estúpido mi historia. A ver, la llorona. Ya todos conocemos la historia de la llorona, todo, pero a mi mami distorsionó un poquito, editó la historia con como le dio la gana. Y yeah, me decía... Ya era la llorona. No, que el hijo que la llorona buscaba era el hijito más flaco, el más flaquito que se le había perdido a ella. Todo esto lleva a para que me tome la sopa, para que tome la sopa y sea gordito, porque si la llorona llegaba por mi barrio, por mi casa, a buscar a su hijo flaco, me llevaba porque me iba a confundir. Tu mamá. Tu mamá se la va a llevar a la llorona por estar escamando huevada, porque así no es la historia. Señora llorona, si está viendo este video, la mamá de Alex vive en Sauces. Vaya por ella. A mí me metieron algunos paros. No, es que mi abuela sí era de historias. Mi abuela sí era como que te contaba eso. Y en los pueblos peor. Pero yo le tenía terror al Día de los Difuntos, porque mi abuela me contó una historia. A las 2 de la mañana del Día de los Difuntos había una procesión. Y yo le dije, ah, eso es mentira. No es cierto. No hay ninguna procesión. Me dijo, ah, ¿no crees? Pues fíjate que una vez, así como tú, un señor no creyó la historia que yo te estoy contando. Entonces, lo que hizo ese señor fue, la verga, me quedo aquí asomado en la ventana hasta que sea la dichosa procesión que me están diciendo. ¿Y qué crees? A las 2 de la mañana empezó a haber una procesión. El señor salió a la puerta y veía que toda la gente pasaba. Y otro señor le dijo, buenas, ¿me puede tener esta vela, por favor? Y el señor cogió la vela y la guardó. Al día siguiente, la vela se convirtió en un hueso de muerto. Así que no vas a creer, chucha. Ah, no vas a creer, maricón. Llegaba el Día de Muertos, 9 de la noche, yo estaba metido en la cama. Me psicoció con el puto Día de Muertos. A mí, particularmente, el Día de los Difuntos, hasta hace poco me da un poco de miedo. Para todo el mundo era un feriadazo. No, para mí es terror, porque me metieron ese paro de que iba a haber una procesión a las 2 de la mañana. Y que como yo no creía, me iba a parar, decía, ay, yo soy rebelde. Y la otra era,
Un día estaba yo silbando en el balcón. A mí me da muchísimo miedo los silbidos. Entonces mi abuela decía, no silbes en la noche. Después me contó por qué no quería que silbe. No. O sea, yo te tenía después me dijo que simplemente quería que me calle. ¡Fuimos timados! Pero como yo no me callaba, me dijo que si silbaba después de cierta hora en la noche, el diablo me respondía con un silbido. Como en el pueblo no había nadie después de cierta hora y vivíamos en una planta alta, había mucho eco. Entonces, si yo silbaba, obviamente atravesaba el mismo silbido por el eco. Pero me metió en la cabeza de que yo era... Y el regreso era... Y yo así... Chucha tu madre. Casi me cago del susto. Trataba de hacerlo más difícil. Y yo, chuchi, güey, puta, marico. Soplaba, dormido. En mi vida se me ocurrió volver a silbar de noche. Y ya me entró miedito. Alguna vez, ya mucho más grande. Y entre los panas en buena fe teníamos un chiflido para llamarnos. Y ya cuando yo tenía que llamar a algún pana, no sé, te venía a buscar a ti ya después de las 10 de la noche. Iba a chiflar y me quedaba como, chucha tu madre. Y así, tengo miedo. Te hago miedito. Está loco. Y ahora vamos con un segmento especial. Lo que debería ser paranormal. Y no es. Por ejemplo, Don Alfonso. Desde los 15 en televisión y ahorita con 184 años. Pues soy inmortal, mucho cuidado. Y sigue ahí, intacto, lúcido. A la gente le parece normal, pero eso es paranormal. Mariaca. Eso es paranormal. ¿Por qué? Y está ahí, en el programa, y cocina, y... Y se ríe, tiene esa constante risa. Parece normal, pero debería ser paranormal. David Reynoso. Años. Se murió y no se murió, regresó. Por algo extraño. No te rías, marico. Dicen que David sí murió. ¿Ya? Y el cuerpo fue abordado por extraterrestres. El que está no es David, es un ser de otro planeta. Recuerdo que de chiquito veía a David. Luego crecí, terminé absolutamente todos mis estudios y trabajé con él. Tú ya mismo te jubilas y David sigue. Porque wow. David no es normal. David es paranormal. Tico Tico. Tico Tico se ha visto cara a cara con los extraterrestres. Me he visto cara a cara, he estado con ellos. ¿Qué es eso? Hace poco nomás grabamos con Tico Tico. Llegó lúcido, se reía, salta, hueputa, salta y baila. Canta, yo no puedo saltar y morir la espalda. Yo lo tuve demasiado cerca, a esta distancia, y yo lo miraba. Mano, no tiene ni una sola arruga. Ese maquillaje intacto, todo es muy intacto. Es extraterrestre. Tico Tico es extraterrestre. Porque no es normal. Es paranormal. Estrellita solitaria. ¡Ay, no, 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 no! Y toda su familia. Sí, sí, eso es lo que quieres, eso es lo que quieres. Es loca, eso es lo que es te gusta hacerle a mi mamá. Familia muy normal. Ella también no es normal. Tener un cerquillo así. Salir en esos reportajes en el parque. Es tu madre, yo soy tu padrastro, duele si te duela. Soy tu padrastro, duele si te duela. Te duele. Siempre la voy a besar. En serio, eso no es normal. Esto no es normal. Es paranormal. Y para estúpidos también. Y ahora, en nuestro segmento, lo que encontré por ahí. Estamos buscando, ¿no? Estas canciones que supuestamente... ¿Se acuerdan? Eso fue una moda. Eso fue una moda. Que supuestamente... La escuchas al revés. Y tiene un mensaje diabólico. No sé, a mí siempre... me quedó la duda. Yo sí creo, ¿sabes? De también hecho, te creíste lo de obedece a la morsa, de ley. Sí, todo. Me creo todo. Pon play la primera canción para que escuches. Aquí tenemos todo lo que es el controlcito. Durante nuestro tiempo... La música es parte vital de nosotros. Encontramos un youtuber que habla horrible. El man quiere parecer. Y una gran carrera con un árabe. Un árabe, pero se escucha horrible. Escúchale. Sentimientos, nuestra alegría, nuestra tristeza y nuestro estado de ánimo. Ya, esta canción es Loba de Shakira. Ajá. Pero al revés.
Tengo sed. Ah, mira, dice Satanás, or please. Shakira le habla en Spanglish a Satanás. Satanás, ore, please. Pero es chévere porque la man quiere que Satanás se vuelva cristiano, le pide que ore. Yo no entendí, pero nada, yo entendía aguas, asnas, asnas, asnas. Ahora nos toca escuchar a Paulina Rubio. Mira, según este mamerga dice que sí, se vale en sexo, sexo lento, qué lindo. Será ano y se pasará en mí. Much hits. Ahí va la penosa a dormir. ¿Y ahí qué pasa? ¿Que le gusta el sexo? ¿Cuál es el problema? No entiendo. Pero aparte no dice nada de eso. No. Lady Gaga con la canción Alejandro. Si tú supieras. No, esa no. Estúpido. Mira, ahí dice Lord my ala ala, Lord my ala ala. Yo recomiendo el trago que sea. Señor, con mi ala, con mi ala, ala, muslo no, ala, con ala. Lady Gaga pidiendo su ala y este mamabero creyendo que está. Esta cosa es real, hijo. Mi demonio, o sea, se le salen los demonios. Porque, calle, mamá verga. Se hacen los demonios porque no le dan su ala, pues chucha. O sea, si no me das mi ala, saco el demonio. Ah, ya, de este nefasto youtuber que encontramos por ahí hablando. ¿Cómo se llama este pendejo? Rincón Virtual. Quítenle la suscripción y vénganse para acá. Son 1870 suscriptores que no nos vendrían mal. Más allá de eso, nosotros también encontramos unas canciones. Nosotros investigamos, no que estamos. Nosotros investigamos estas aquí. O sea, estas sí tienen un mensaje oculto si las escuchamos para atrás. Por ejemplo, la primera canción es de Camilo, Ropa Cara. Y si la escuchamos al revés, dice esto, escucha. Depravada, Satán cara, nada Adán. Adán cara en la Satán cara. Ruchi, cosi cara. Vota y suscríbete a De Qué Va. Es el mejor me gusta, canal Camilo, de YouTube, cara. Y me agrada este chico. Bien, Camilo. Y ahora vamos a escuchar una de Bad Bunny que esta encontré yo. O sea, estoy en mi pic, chocolate, bócate, bócate, chocolate. Esa de ahí tiene un mensaje oculto si la escuchas al revés. A ver. Mira. En la calle Luque, todos los lunes me ungen con los aceites celestiales. Por eso las cosas de Cristo son muy virales. Salió cristiano Bad Bunny. Dios mío, Bad Bunny. Qué profundo, qué letra. ¿La letra? Tiene más sentido escuchar al revés. Aplausos para Bad Bunny, su mensaje oculto, muy cristiano, eso está muy bien. Te toca a ti. Eso está lindo. La última. Este artista es nacional. ¿Quién es? Porque aquí también tenemos artistas que hacen sus canciones con mensaje oculto. ¿Quién? Por Dios, dímelo. Ay, agárrate. Michael. Michael, no, de ti. Michael, de ti no me lo esperaba. Con su canción A Prueba de Todo. Tendremos... Amorum, amorum, voto que sirva de nada. Un candidato a prueba en el pueblo. Tenía un mensaje político, Michael, está diciendo así. Vota por Otto, Otto, Otto. Estabas haciendo campaña presidencial, campaña para Otto. Pero mucho antes de que Otto exista en la política. O sea, ya venía trabajándolo desde tiempo. Y Michael seguramente quería palanquearse con algún ministerio, ¿no? Con alguna cosa. Qué feo, Michael. Qué feo. Noticia de última hora. El sistema de inteligencia andina, la CIA, acaba de encontrar presencia alienígena en Ecuador, nuestro país. Ventajosamente, para la tranquilidad de los ciudadanos, ya fueron capturados. Efectivamente, señorita periodista, hemos capturado ya al primer alienígena que se encontraba en el Ecuador. Conocido este sujeto como el Chino Moreira, era muy sospechoso que él sea terrícola. No puede ser terrícola porque, vea, no le crece aquí el bigote. Entonces, no se define. O tienes, o no tienes, pero no puedes tener y no tener acá. Eso fue una actitud sospechosa para la CIA. Y nosotros lo investigamos. Además, no solo eso, le crecen senos. ¿A qué hombre le crecen senos? Ahí rápidamente nos dimos cuenta que era un extraterrestre. Y él pertenece al planeta Omicron Gordei 8, que es donde vienen allá todos esos extraterrestres. Otro que capturamos por su actividad rara y extraña fue al joven Eduardo Maruri.
Pero eso tiene nada de raro. Eso es lo que usted dice, pero es muy raro que sea tan perfecto, que sea tan bonito, que baile tan lindo, que sea tan guapo, que tenga dinero. Tú dices, eso es muy raro, hay que capturarle. Hay que... No, señorita, hágame caso. Dígame si no es bonito. ¿A usted le gusta, verdad? No. ¿A usted le gusta? No. ¿A quién no le gusta ese joven? Pero por suerte, él pertenece al planeta del Omicron Perfectocho, pero ya le capturamos. Obviamente le cogimos bonito para no hacerle daño, porque es lindo, no como al otro gordete ese, sí, le trabajamos como la mierda, no importa. El último en capturar fue el enanito conocido como Chúpalo, Jorchito Chúpalo. Él evidentemente era el líder de la banda. Él venía de planeta en planeta reclutando a los otros extraterrestres para venir a trabajar aquí en ese planeta. Por suerte ya le capturamos. Obviamente fue complicado capturarle porque bueno, él habla en una lengua complicada, no le entendíamos. Él pertenece al planeta de Mini Omicron Persei. Se resistía a la captura. Alguien nos dijo, chúpalo. Y obviamente uno de los compañeros le chupó, pero ventajosamente ya le capturamos después de que le chupó. ¿Cómo no pudimos habernos dado cuenta antes? Gracias. Qué espectacular trabajo, sí. Y llegamos a la parte final de este capítulo, loco capítulo. Y no nos podemos ir sin antes despedirnos de nuestros queridísimos auspiciantes. Así es. Villa Bonita. Eso. Villa Bonita. Yo cuando debería ponerlo Andrés, ¿no? Sí, pendejo. Bueno, igual, gracias a la gente de Villa Bonita. Qué belleza. Y también gracias a la gente de Exploring. Eso. Ajá. Viaja por todo el mundo, por todo lado, por todo el Ecuador con Exploring. Y si tú estás ahí, estás viendo este video, no te has suscrito, pues tienes que hacerlo. Suscríbete, dale a la campanita. Si tienes al... La policía. Si tienes... Estamos echados, se ve. Si quieres compártelo con tus amigos, no sé qué. Este fue un capítulo diferente porque nos lo pidieron ustedes y aquí estamos. Entonces, alguna idea, lo que ustedes quieran, decir, ah, no me gustó tu hueva. No, mentira. Está bien. Es democrática esta pendejada. Así es. Pero en tal caso, gracias por vernos día a día, martes a martes. Nos despedimos de ustedes. ¡Chao! ¡Chao! Venga, vamos a dormir conmigo. Ya sé que nos faltó. ¿Qué? Ah, no, estaba en el flash. Desde el hogar de Maruri. Es sí, lindo, ¿verdad? Uy.